La gente de Los Resubidos tenéis que venir por aquí de vez en cuando, como Franklin Shelby. Algo muy gracioso que me pasó y que tú comentaste alguna vez fue, antes de empezar a trabajar, pensaba qué iba a hacer con el dinero que ganase, cuánto porcentaje ahorrar, cuánto invertir, cuánto añadir al emergency cash, etc. Una vez que lo gané, después de tanto trabajo, ya veo las cosas de otra forma. Jejejejeje. Claro. Es que por eso la gente muchas veces, oye, esto nos ha pasado a todos, a mí el primero, actuamos de manera como muy arrogante, ¿no? Con el dinero. Entonces, esto ocurre precisamente por eso, porque es mucho más fácil opinar de qué hay que hacer con el dinero que, o qué harías tú que generarlo. Y hacerlo, ¿no? De hecho, ahí ya la máxima expresión de esto es el Estado, ¿no? Y los progres en concreto, que ellos saben perfectamente todo lo que tú tienes que lo que hay que hacer con tu dinero, pero ellos son incapaces de generarlo y mucho menos de, una vez lo generan, derivarlo a eso que van a hacer. Porque al final la posición del progre siempre es muy cómoda, ¿no? Ellos son así tan solidarios del dinero ajeno. Porque, claro, ellos siempre piensan que van a estar del lado de la balanza que les beneficia. En plan, yo voy a recibir más de lo que aporto. Por lo tanto, sí, hay que aportar mucho. Los que más tienen que aportar más. Claro, porque yo lo que quiero es recibir cosas gratis. Así yo también. Nah, Carlos, hasta ¿algún final consejo para ahorrar más? Estuvimos hablando de Moon River. Increíble ese proyecto. ¿Algún consejo para ahorrar más? Yo, uno que me funciona a mí muy bien, o sea, yo te animo a que pruebes varios, porque a lo mejor los mismos que me funcionan a mí, a ti no te van tan bien. Uno que a mí me funciona súper bien es el de, o sea, cuando te quieres comprar algo, de verdad, pensártelo. Bah, morí. Ahí está, due diligence, eso es. Nada, hombre. Vale, yo iba a decir algo. Ah, sí, que me toque concentrar en Axi. Y que el mejor truco para ahorrar es, o sea, realmente pensártelo. Es que esa es la clave. Mira, cuando te gusta algo, lo que ocurre es que te ataca el pensamiento rápido, ¿vale? Y tú tienes siempre que tomar las decisiones importantes con el pensamiento lento. Un libro muy todos bueno. Todos los meses consigo ahorrar, pero me como el presupuesto de gastos y no ahorro tanto como debería. Cara triste. Vale, pues revisa, o sea, si ya estabas ahorrando, eso es muy bueno. Revisa en qué se te va. Revisa en qué se te va. O sea, identifícalo claramente. ¿Qué es? ¿En juegos? ¿En comer por ahí? ¿En ropa? ¿Qué es? Porque vas a tener que atacar esa parte. Lo que más se me va es en comida en casa. Bueno, y eso no es lo más caro. Hay cosas peores. Que la camiseta de Moon BTC te haya hecho feliz, me hace a mí también ser. Hola, ser Carlos, muy feliz. Un consejo rápido sería que te hicieras una cuenta sin tarjeta y envía un 10% al mes. Chequea eso a final de año. Hostia, bueno, eso está muy bien. Hay una app que os voy a recomendar. Dame un segundo. Que es Goin. En Goin puedes derivar a una cuenta un porcentaje de lo que ingresas. Eso está muy muy bien. Se me va en bastantes cosas. X. Oye, de este mes ha sido el cumple de mi novia y había que hacerle un regalo, luego en salir a comer con los colegas, y de fiesta se ha ido bastante dinero y en algún videojuego. Vale, el cumple de mi novia y había que hacerle un regalo. Tienes que probar los regalos creativos. Para ahorrar.
Yo, o sea, lo de comer, lo de pedir cosas se puede solucionar, tío. O sea, yo, por ejemplo, entre semana no pido absolutamente nada. Y créeme, podría comer desayuno, comida y cena que me lo trajesen a la cama. Pero no, ¿sabes? Porque además es como, no sé, es como algo, como un esfuerzo mínimo, ¿sabes? O sea, apréndete. Tu novia y tú tenéis que motivaros a aprender a cocinar cosas ricas. Eso lo primero. Nada tanto globo. Luego, Guardi, te voy a decir algo que no te va a gustar escuchar. Para ahorrar bien, vas a tener que sacrificar algo. No digo todo, pero algo socialmente. O sea, no puede ser el que se apunte a todos los planes. Y gastar ahí, venga, y ahora aquí, mañana no sé dónde y tal, y nos vamos de viaje. No, simplemente no puedes, a no ser que ingreses mucho. Entonces, ahí es una putada eso, pero... Pues sí, quizá habrá que pedir un globo o dos al mes y salir menos. Claro, Guardi, es que, a ver, pero es un sacrificio, créeme. Llegará un punto en el que te podrás pedir el globo cuando quieras. Y de hecho, no lo harás a lo mejor como por una ética que has desarrollado. ¿Sabes? Pues ahora mismo, Nicolás, no sé cuál es el mínimo, pero yo te diría que te alejes de los mínimos. O sea, si tú no puedes invertir decentemente y por supuesto sin que esto represente una parte importante de tu patrimonio, no lo hagas, tío, de verdad, no lo hagas. Porque luego, pues cuando se va tan justo, suele haber problemas. Luego están los que dicen, no, es que yo compré un equipo Tutti Frutti y ahora no lo puedo rentabilizar. Bueno, pues que a ver. Es como quien me dice, joder, me compré la peor bicicleta que había en Wallapop y me apunté a una carrera y no gané. Bueno, ¿y qué esperabas, hijo mío? Yo prefiero en las cosas que hago, pues eso, ir como con cierto margen.